¿Te agradan los relatos con seres del más allá? ¿O estás en búsqueda de leyendas de Campeche más representativas? Si es así, entonces déjame contarte que Campeche es un lugar hermoso, lleno de vida y tradiciones. Dentro de él podrás hallar innumerables monumentos históricos, como las famosas cuatro puertas de Campeche, de las cuales en la actualidad solo quedan dos, la puerta de tierra y la puerta de agua. También podrás admirar las fuentes de San José y San Miguel, fortalezas construidas para soportar los ataques de numerosos enemigos. Y entrando un poco más en el arte narrativo, sus mitos y leyendas. Algunas leyendas más representativas son estas. La leyenda de la esquina del perro. Este relato nos remonta al siglo XVI, época en la que don Tristán Villanueva se mudó a una mansión en Nueva España con su familia. Él era un hombre ateo, el cual sentía repulsión por las religiones, especialmente el catolicismo. Aunque esto tenía un origen relacionado más al temor que a otra cosa. Y también le hacía daño a su mujer e hija, Ofelia, pues no estaba bautizada. Esta pequeña era muy inteligente y tenía solamente 3 años de edad cuando conoció a Marqués, el cual era un perro que tenía unos rasgos que lo hacían ver feroz, pero era bastante amable y cariñoso con la niña. De hecho, ella siempre le hablaba como si éste le entendiera. Sin embargo, una noche, cuando la familia se encontraba dormida, don Tristán escuchó unos ladridos, por lo que dedujo que podría tratarse de Marqués avisándole de algún ladrón. Este inmediatamente tomó su escopeta, salió a ver qué es lo que sucedía, pero solo pudo ver lo que parecía ser un perro corriendo y perdiéndose entre la maleza. Se calmó, pensó que era posible que se tratara de otro perro que entró a la propiedad, y eso enfureció a Marqués. Don Tristán regresó a su habitación y siguió durmiendo. No obstante, algunas noches después, ocurrió algo impensable. Nuevamente Marqués despertó a todos con sus ladridos, pero estos parecían provenir de la habitación de Ofelia. Don Tristán tomó su escopeta nuevamente y acudió a la habitación de su hija, pero nada lo prepararía para lo que estaba a punto de ver. Cuando ingresó al cuarto de Ofelia, vio a Marqués malherido, pero ladrándole lo que parecía ser otro perro, el cual era diferente, ya que tenía unos ojos rojos y brillantes. Se trataba de una especie de monstruo el cual intentaba atacar a la pequeña, pero el perro de la familia lo estaba impidiendo. Aunque el monstruo no paraba de lastimar y lanzar contra las paredes a Marqués, este se levantaba nuevamente. Don Tristán estaba petrificado, hasta que llegó su esposa y su expresión hizo que la vista saliera huyendo del lugar. Sin embargo, el pobre Marqués no pudo soportar las heridas y murió. Después de eso, don Tristán entendió que la fe sí existía y se arrepintió de todo. Además, en honor a su perro, hizo que se construyeran 2 estatuas con la imagen de Marqués para ser colocadas sobre su casa. La novia del mar. ¿Ya conoces la leyenda de la novia del mar en Campeche? Esta historia nos habla sobre el amor, los celos y la tragedia. Este relato es muy bien conocido por los habitantes de Campeche, pero sobre todo por aquellas personas que residen en sus costas, donde incluso podemos hallar el monumento de una mujer observando al horizonte, sentada sobre unas rocas, en espera de su enamorado. Según los dichos, hace mucho tiempo vivió una hermosa dama que solía pasar sus tardes mirando el atardecer. Le gustaba observar cómo caía el sol mientras los rayos chocaban con las aguas del mar, rebotando y formando espectaculares destellos. El mar, por su lado, prestó atención a la joven, fascinado con su belleza, con aquel brillo en sus ojos y aquella alegría desbordante que emanaba cada que llegaba. El mar se enamoró de ella. De esta manera, el mar se tornaba bello y calmo cada que llegaba. Intentaba crear las vistas más espectaculares para sus ojos, para sacarle una sonrisa más. Un día como cualquier otro, llegó al puerto un marinero, de buen ver para la joven. Ambos se conocieron en aquel lugar
y fruto de este encuentro nació un amor entre ambos. Los dos se enamoraron, se juraron un amor eterno y felicidad inigualable. Se abrazaban y en cada uno de esos abrazos sellaban su sentimiento con un tierno beso que se entregaban el uno al otro. El mar, por su parte, estaba celoso con esta situación. Aquella mujer a la que tanto amaba ahora estaba lejos de él. Extrañaba aquellos tiempos en que sus aguas rozaban su suave y tersa piel. Un día aquella pareja debió separarse. El deber del marinero lo llamaba. Los enamorados se juraron que pronto se reencontrarían y continuarían su romance hasta el final. Fue en ese momento cuando el mar vio la oportunidad de deshacerse del marinero. Cuando el marinero entró en lo más profundo del mar, este dejó caer toda su furia sobre la embarcación, haciendo que naufragara y eventualmente desapareciera, perdiéndose para siempre en medio de aquellas aguas. Y preguntarás, ¿por qué la dama mira al horizonte? Bueno, como te mencioné en un principio, aquellos jóvenes aseguraron algún día reencontrarse, que un día volverían a estar el uno con el otro. Fue por este motivo que aquella damisela se sentó cada atardecer esperando a su amado, en ocasiones paseando por el malecón, observando la llegada y partida de los barcos, mientras al mismo tiempo el mar seguía admirando a la mujer de la que se enamoró. El puente de los perros. Este relato nos transporta hace muchos años atrás, cuando el comandante militar de plaza era el señor Francisco de Paula Toro. Este hombre decretó que se construyera un enorme puente. Su mujer, llamada Mercedes López de Santana, frecuentaba el puente en su recorrido diario, ya que está localizado encima de las vías de desagüe del suburbio de Santana. Una mañana, la esposa del comandante, cuando se encontraba en su caminata, aprovechó para realizar una inspección del trabajo del puente que su marido pidió construir. Sin embargo, los trabajadores le comentaron a doña Mercedes que iban a levantar pebeteros en los remates del puente. Esta idea no fue del agrado de doña Mercedes, la cual acudió con su esposo y le pidió que, en lugar de estos, mejor levantaran estatuas de los perros de la familia, llamados Aníbal y Alejandro, pues estos fueron un obsequio de su amado Antonio. Y así, de este modo, las mascotas de la familia fueron levantadas en forma de estatua. A ver, un dato curioso. Cuando este fue inaugurado, este se llamaba Puente de la Merced, pero con el paso de los años, pasó a llamarse Puente de los Perros. La leyenda de la Laguna Encantada. Las leyendas que involucran animales suelen narrar historias en las que alguna o algunas mascotas actúan como héroes para sus amos. Tal vez por eso sea que la leyenda de la Laguna Encantada es un poco diferente. Este relato ha pasado de generación en generación, aterrando a las personas de San Francisco de Campeche, dejándonos una sensación de terror, ya que no se saben los motivos por los que se llegó a esta situación. Este relato comenzó mucho antes de que un infante llegara al mundo. De hecho, inició cuando una mujer quedó embarazada de su marido. Y por algún giro del destino o desfortuna de este mismo, enfermó de un raro padecimiento. Y esto lo llevó a caer en cama y más adelante a perder la vida. No hace falta mencionar que este acontecimiento fue un golpe bastante duro para su esposa María. La dejó en una situación precaria y desfavorable. No sabría decir si fue por suerte o desfortuna. Su esposo le dejó una pequeña herencia, algo inusual, un cántaro misterioso. Pasó de generación en generación durante muchos años. También un perro llamado Oso. Y finalmente unas tierras en las que podía cultivar alimentos para así poder mantenerse. La situación era bastante complicada. La mujer debía salir bastante temprano para trabajar las tierras y así obtener algo para comer. Pero no podía sacar al infante a tales horas de la madrugada. Podría terminar con alguna enfermedad grave. Y bueno, por otro lado, dejarlo durmiendo significaría desatenderlo por horas. Después de plantearse de diversas formas la situación, finalmente decidió dejar al infante en casa,
saliendo muy temprano por la mañana y volviendo cada 2 o 3 horas para revisar al niño. Esto también provocó que sus actividades se alentaran demasiado. Se agotaba el doble de lo normal y terminaba exhausta al terminar el día. A ver, ¿recuerdas el jarro que te mencioné en la herencia? Sí, ese mismo. El cántaro misterioso que pasó de generación en generación. Bueno, pues al igual que otros objetos, este sirvió muy bien para cargar agua cada vez que regresaba a su casa. Lo cargaba vacío y cuando volvía en una de sus tantas vueltas, lo llenaba una y otra vez. Aunque se organizó para hacer las cosas lo mejor que pudo, todas las mañanas al llegar al campo su niño se encontraba llorando amargamente, sin cesar, sin dar un respiro y solo. Y Oso, por su lado, ni se inmutaba. Dormía ajeno a todo lo ocurrido en su alrededor. La señora, al mirar a Oso echado, se enojaba con el animal. Le gritaba exigiéndole cuidar al pequeñín en su ausencia, llegando incluso a golpear al pobre para que obedeciera. Lo llamaba inútil, que no servía para nada. Bueno, tal vez el cansancio de la mujer hacía que perdiera la razón. Una vez que los regaños y el mal humor pasaban, la señora tomaba su cántaro y lo vaciaba en un barril que tenía dentro de su hogar. Extrañamente, cada vez que sucedía esto, Oso iniciaba a llorar aullando desconsoladamente. Esos aullidos eran desesperados, angustiosos y de cierta forma aterradores. La señora María creyó que el animal recordaba a su difunto marido en esos instantes, así que aullaba recordándolo. Pero lo que no se explicaba era cómo se percataba de sus acciones cuando lo sacaba de casa. Ella hacía esto para evitar ese lastimoso momento, pero no funcionaba. Nadie ve el futuro, y aquella dama no era la excepción. No tenía idea de la desgracia que se aproximaba a su vida y el golpe tan duro que recibiría. Un día, cuando salió como de costumbre a su cultivo, se topó con la desagradable sorpresa de que su cosecha fue destruida por animales hambrientos, quienes devoraron la gran mayoría de su plantío. La dejaron prácticamente sin nada. Estaba furiosa, pero no había nada que hacer. El daño ya estaba hecho. María recogió lo poco que quedó en el lugar y decidió volver a casa. Pero cuando se disponía a tomar su camino, miró cómo algunos animales intentaban salir huyendo con su cántaro. Por fortuna, logró detenerlos. Volvió a casa, no sin antes pasar a llenar su recipiente con agua, para lo que se pudiera llegar a ofrecer en lo que restaba del día. En camino de vuelta para su hogar, le dio el tiempo para meditar qué sucedería a partir de ahora. Miró a su casa a lo lejos, y en ese instante escuchó el llanto de su bebé más fuerte y desesperado que en otras ocasiones. Se apresuró para mirar a su niño, y de la nada, aquel sonido de desesperación se detuvo de golpe. Esto, lejos de tranquilizarla, la perturbó aún más. ¿Qué había sucedido con su bebé? ¿Por qué se detuvieron sus gritos? ¿Estaría bien? La madre corrió en ese momento y con algo de temor abrió la puerta de su casa. Observó la mecedora del bebé y, para su sorpresa, Oso, su perro, estaba meciéndolo. Pero lo hacía de una manera muy extraña. Aquel canino mostraba una sonrisa casi burlesca. En eso, volteó a mirar a su hijo, y este lo observó con unos ojos carentes de alma, mientras reía maliciosamente. En ese momento, María sintió un gran escalofrío recorriendo su espina dorsal, provocando que tocara el cántaro de agua que llevaba consigo. En ese instante, se partió el recipiente, y del lugar donde se quebró, emanó una gran cantidad de agua que inundó cada rincón de la casa, sin dejar que María, Oso o el bebé escaparan del sitio. A ver. ¿Y por qué le llaman a Laguna Encantada? Bueno, existen diferentes motivos por las que le llaman a Laguna Encantada. Una de ellas es la leyenda que te acabo de contar, la cual le da un origen místico o paranormal. Otro de ellos es porque mucha gente afirma que en este sitio pueden encontrarse muchos aluches que juegan bromas a los forasteros cuando estos están pasando por ahí, y ellos solo buscan proteger su territorio. Este sitio es poco frecuentado por las personas,
sobre todo por los peligros que esconden sus aguas, ya que está infestada de cocodrilos, que con gusto te transformarían en su cena si te descuidas por un instante. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos.